Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video aquí en el canal. Y como pueden ver, ya nos encontramos empacando todas nuestras cosas porque muy pronto nos cambiaremos a nuestro nuevo hogar. Y pues bueno, por acá les grabé un poquito de cuando estuve guardando algunas cosas de la cocina y es lo que ahorita están viendo en pantalla. Y pues bueno, antes de comenzar con este video, quiero decirles que si ustedes son nuevos por acá, los invito a que se suscriban a este canal, que compartan este video para que llegue a más personas, regálenme un like, algún comentario y pues bueno, todo eso me estaría ayudando a mí bastante y yo se los estaré agradeciendo totalmente. También los invito a que me sigan en mis redes sociales, que se las estoy dejando en la descripción de este video para que vayan y pues si aún no me siguen, pues lo hagan y estén viendo un poco del contenido que les estoy subiendo en las otras redes sociales. Así que bueno, no olviden suscribirse si tú eres nuevo por acá. Les muestro que ya tenemos todas nuestras cosas que nos vamos a llevar por acá. Por ahí está la estufa, las sillas, la lavadora, el tanque de gas. Por acá está la ropa, la pusimos en bolsas negras, cajas, algunas cosas están dentro de las cajas. Ya desconectamos el refri y bueno, así ya se va viendo la cocina casi vacía, desocupada. Por ahí algunas cosas que vamos a tirar, pero bueno. Y pues les muestro que ya terminaron de subir todas las cosas, ya están aquí, algunas las metimos en este cuarto mientras que vamos poco a poco acomodando todo en su lugar, pero antes obviamente tenemos que limpiar el departamento para que podamos ir ya acomodando nuestras cosas. Por acá está mi mamá, ahí entreteniendo y jugando con mi hija para que nos dé chance de poder pues acomodar todo. Ya que pues es demasiado trabajo el que nos espera. Por ahí mi esposo se está preparando una bebida, un supernova que le va a dar energía para pues seguir trabajando en esto, ya que pues sí, nos falta muchísimo como pueden ver. Por aquí está la lavadora y pues sí, es poner todo en su lugar. Ya estuve limpiando el cuarto donde nos vamos a dormir, donde va la cuna, nuestra cama y pues bueno, la cuna no cabía, así que mi esposo tuvo que quitar la puerta para que pudiera entrar. ¿Y
Y allá en aquel lado están cortando el paso. Y acá este barco. Dice que 25 mil baros. 25 el colchón. ¡Bravo el colchón! ¡Bravo! Trae más cajas que el colchón. Es que se supone que este colchón, cuando lo sacas, lo hace muy grande. Esa es la tecnología de esta cama. No, pues eso se siempre en el departamento, ¿no? Ahorita que le quitas esto. Son dos, ese y la parte de la bolsa. Ajá, y lo acomodas y ya que esté acomodado ya abres la bolsa. Pero esa es la parte de abajo, ¿no, amor? Híjole, no. ¿Cómo va? Espera, mija. Espera, mija. Creo, ¿verdad? Ajá, hasta luego. Eso es lo de arriba. Espérate. No, espérate. Y se supone que... vas aquí abriendo. No, amor, es que realmente no se tiene que abrir la bolsa, ¿eh? Ella ya se está inflando. ¿Cómo de que no? No necesariamente. Se le abre para que se le abra. Se tarda mucho en llevar su peso. Pero ya se está inflando. Realmente nada más tienes que darle. Pues yo así vi los videos. No, aquí está la bolsa, ¿eh? Yo te digo, tienes que hacer es aflojarla para que... Ay, sí, mírame, como estaba. Ay, es cierto, es una bolsita bien grandota. Y ya va... Se supone que se va a llenar. Y tiene su, esta como bolsa, funda, ¿no? Y se va, se puede lavar, es lavable, la está. Por eso tiene el cierre, mira. ¿Sí? ¿Qué tal? Sí, está chido. Siento que van a estar el más grande. Ay, sí, no manches, está bien rico. Ahí está la quinta. Yo voy a tener que yo acomodarme más pronto, ¿eh? O compro otros, los empino, porque hay otros delgaditos que cuentan como de 10 varos y son de 10 centímetros. Ya tienes un montón de 10 centímetros.